El libro de los médiums, codificado por Allan Kardec. Segunda parte, manifestaciones espíritas. Capítulo 13, psicografía. Psicografía indirecta, cestas y tablillas. Psicografía directa o manual. 152. La ciencia espírita ha progresado como las demás ciencias, e incluso más rápidamente que éstas. Apenas algunos años nos separan de la época en que se empleaban esos medios primitivos e incompletos, a los que trivialmente se daba el nombre de mesa parlante, y ya nos podemos comunicar con los espíritus tan fácil y rápidamente como lo hacen los hombres entre sí, y por los mismos medios, la escritura y la palabra. La escritura, sobre todo, tiene la ventaja de indicar de un modo más material la intervención de un poder oculto y de dejar trazos que se pueden conservar, como hacemos con nuestra propia correspondencia. El primer medio fue el de las tablillas y cestas, a las que se fijaba un lápiz. Se usaban del siguiente modo. 153. Ya hemos dicho que una persona dotada de una aptitud especial puede imprimir un movimiento de rotación a una mesa o a un objeto cualquiera. Tomemos en vez de una mesa una pequeña cesta de 15 a 20 centímetros de diámetro, de madera o de mimbre, pues el material poco importa. Hagamos pasar un lápiz por el fondo de la cesta, con la punta hacia afuera y hacia abajo, y ajustémoslo con firmeza. Pongamos los dedos en los bordes de la cesta y mantengamos el conjunto en equilibrio sobre la punta del lápiz, apoyándolo sobre una hoja de papel. La cesta se pondrá en movimiento, pero en lugar de girar, hará que el lápiz recorra el papel en distintos sentidos, trazando garabatos sin significado o signos de escritura. Si un espíritu es evocado y quiere comunicarse, ya no responderá por medio de golpes, como en la tiptología, sino con palabras escritas. El movimiento de la cesta ya no es automático, como en el caso de las mesas giratorias, sino que se ha vuelto inteligente. Con este dispositivo, una vez que llegó al final del renglón, el lápiz no vuelve al margen para comenzar otro, sino que se mueve formando círculos, de modo que la línea escrita forma una espiral. Esto nos obliga a girar el papel varias veces para leer lo que se escribió. La escritura obtenida de ese modo no siempre es muy legible, pues las palabras no quedan separadas. No obstante, por una especie de intuición, el médium la descifra fácilmente. Por economía, el papel y el lápiz común pueden ser sustituidos por una pizarra y un pizarrín. Designaremos esta clase de cesta con el nombre de cesta trompo.
En ocasiones, en lugar de la cesta, se emplea una caja de cartón muy semejante a los envases cónicos en los que se guardan confites. El lápiz forma su eje como en el juego denominado trompo. 154. Se han imaginado muchos otros dispositivos para obtener el mismo resultado. El más cómodo es el que denominamos cesta de pico, que consiste en adaptar a la cesta una vara de madera inclinada que sobresalga del borde unos 10 o 15 centímetros en posición semejante a la del mástil de bauplés de un velero. A través de un agujero abierto en el extremo de la vara o pico, se pasa el lápiz con el largo suficiente para que su punta se apoye en el papel. Cuando el médium pone los dedos en el borde de la cesta, todo el aparato se agita y el lápiz escribe como en el caso anterior, aunque con la diferencia de que en general la escritura es más legible y las palabras están separadas, formando líneas paralelas, como en la escritura común, y ya no es espiral, dado que el médium puede llevar el lápiz de un renglón al otro con mayor facilidad. De este modo se obtienen disertaciones de muchas páginas, tan rápidamente como si fueran escritas con la mano. 155. La inteligencia que actúa se manifiesta con frecuencia mediante otras señales inequívocas. Al llegar al final de la página, el lápiz hace espontáneamente un movimiento para dar vuelta a la hoja. Si el espíritu desea hacer referencia a un párrafo ya escrito, en la misma página o en otra, lo busca con la punta del lápiz, como lo haría cualquier persona con el dedo, y después lo subraya. Si quiere dirigirse a uno de los presentes, lo señala con el extremo de la vara de madera y, para abreviar, expresa a menudo las palabras sí y no con los movimientos de afirmación y negación, como los que hacemos con la cabeza. En caso de que desee expresar cólera o impaciencia, da repetidos golpes con el lápiz y casi siempre le quiebra la punta. 156. En vez de la cesta, algunas personas se valen de una especie de mesa en miniatura hecha a propósito de 12 a 15 centímetros de diámetro por 5 a 6 de altura, con tres patas, a una de las cuales se adapta el lápiz. Las otras dos son redondeadas o se les agrega una bolilla de marfil en el extremo para que se deslice más fácilmente sobre el papel. Otros se valen simplemente de una tablilla de 15 a 20 centímetros cuadrados, triangular, rectangular u oval. En uno de los bordes hay un agujero oblicuo para introducir el lápiz. Colocada en posición de escribir, la tablilla queda inclinada y se apoya en el papel por uno de los lados, que a veces está provisto de dos rueditas para facilitar el movimiento.
Esos dispositivos, por otra parte, nada tienen de definitivo. El mejor de ellos será el que resulte más cómodo. Con cualquiera de esos aparatos, casi siempre son necesarios dos operadores, pero basta con que solo uno de ellos esté dotado de la facultad mediúmnica. El otro colabora únicamente para mantener el equilibrio del aparato y aliviar el cansancio del médium. 157. Denominamos psicografía indirecta a la escritura obtenida de ese modo, en contraposición a la psicografía directa o manual, obtenida por el propio médium. Para comprender aquel procedimiento, es necesario considerar lo que sucede durante la operación. El espíritu que se comunica actúa sobre el médium y éste, bajo esa influencia, acciona automáticamente el brazo y la mano para escribir, sin tener, por lo menos en el caso más común, la menor conciencia de lo que escribe. Así, la mano actúa sobre la cesta y la cesta sobre el lápiz. Por consiguiente, no es que la cesta se ha vuelto inteligente, sino que es un instrumento accionado por una inteligencia, y en realidad no es más que un lapicero, un apéndice de la mano, un intermediario entre la mano y el lápiz. Si suprimimos ese intermediario colocando el lápiz directamente en la mano del médium, tendremos el mismo resultado, pero con un mecanismo mucho más simple, pues el médium se pondrá a escribir como lo hace en condiciones normales. De ese modo, toda persona que escribe con el auxilio de una cesta, una tablilla o cualquier otro objeto, también puede hacerlo directamente. De todos los medios de comunicación, la escritura a mano, que algunos denominan escritura involuntaria, es indudablemente la más simple, la más fácil y cómoda, porque no requiere de ningún preparativo y se presta, como la escritura común, a las más extensas disertaciones. Volveremos a tratar sobre este asunto cuando hagamos referencia a los médiums. 158. Al comienzo de las manifestaciones, cuando nadie tenía una idea exacta del asunto, se publicaron muchos escritos con este título: Comunicaciones de una cesta, de una tablilla, de una mesa, etc. Hoy se comprende cuán impropias y equivocadas son esas expresiones, sin tomar en cuenta el carácter poco serio que revelan. En efecto, como acabamos de ver, las mesas, las tablillas y las cestas son simples instrumentos sin inteligencia, aunque animados momentáneamente de una vida artificial, y no pueden comunicar nada por sí mismas. Decir lo contrario es tomar el efecto por la causa, la herramienta por el agente. Es como si un autor declarase en el título de su obra que ésta fue escrita con una pluma metálica o con una pluma de ganso. Por otra parte, aquellos instrumentos no son exclusivos. Conocemos a una persona que, en lugar de la cesta trompo, a la que ya nos hemos referido, se servía de un embudo,
en cuyo cuello introducía el lápiz. De ese modo, según el instrumento utilizado, se podrían recibir comunicaciones de un embudo, así como también de una cacerola o una ensaladera. Y si esas comunicaciones se produjeran por medio de golpes, con una silla o con un bastón, ya no tendríamos una mesa parlante, sino una silla o un bastón parlantes. Lo importante no es que se conozca la naturaleza del instrumento, sino la manera como se obtiene el fenómeno. Si la comunicación ocurre por medio de la escritura, sea cual fuere el soporte del lápiz, para nosotros se trata de una psicografía. Si ocurre por medio de golpes, es tiptología. Dado que el espiritismo alcanzó las dimensiones de una ciencia, necesita un lenguaje científico.